doncs, bon dia a tothom, bona tarda, de fet, ja a tothom. És, eh, no sé si em sentiu? Sí? No. Sí, està encendido el botó, no? Sí, sí, no? està sí. encès. No, espera, igual està apagado, vuelve a darle. Ara, ara, ara sí. <laughs> bon dia, bona tarda a tothom. És un plaer, un cop més, ser aquí a, a les jornades de l'OPEC, la 17a que es diu aviat. I deixeu-me dir també que és especialment emotiu tenir aquesta sala de nou plena, perquè si bé és cert que la pandèmia continua, tenir-vos aquí doncs, és un símptoma també de, de resiliència. No? Diu el títol de les jornades d'aquest any que l'essencial és invisible als ulls, i és cert, però també deixeu-me dir que veure els vostres ulls aquí avui és realment reconfortant. Arrenquem, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. <laughs> Amb aquestes deu paraules que es van ser pronunciades després d'un accident mentre estava de cacera a Botswana l'any 2012, podem dir que comença la decadència de Joan Carles I. Abdicació i a partir d'aquí la dantesca realitat de les immundícies de la corona. Cobraments de comissions per la construcció de l'Ave de la Meca, 100 milions de dòlars a Suïssa, una offshore que tenia Felip VI com a beneficiari, una renúncia reveladora del fill a l'herència de, del pare, despeses pagades amb targetes opaques, 10 milions a l'illa de Jersey, la màquina de comptar bitllets de la Zarzuela, malatins amunt i malatins avall amb diners en efectius passant per l'aeroport de, de Barajas, una primera regularització de 678.000 euros i una segona de 4,3 milions, una humertà de dècades i ara un rei que intenta fer veure que no en sabia res de la mà d'un blindatge polític cada vegada més difícil de justificar, i un emèrit a Abu Dhabi, en un hotel de luxe, amb personal pagat per les butxaques de tots els contribuents. Plantejàvem en l'anterior edició de l'OPEC que un dels grans riscos d'aquesta pandèmia és que res canviés, que tot allò que fins ara semblava intocable i inamovible continués sent efectivament intocable i inamovible. El debat que tot just encetem planteja una pregunta que és certament ambiciosa. Estem assistint als últims dies de la, de la monarquia? I per desbrossar aquests interrogants i també possibles respostes, tenim en aquesta taula tres persones que són referents a l'hora d'interpretar el complex context en el qual ens trobem. Tenim la Rebeca Quintans, que és periodista i escriptora, autora del llibre Juan Carlos I, la biografia Sense silencis, Tenim l'Ignacio Sánchez Cuenca, que és professor de Ciència Política a la Universitat Carlos III i autor de diversos llibres, segur que l'heu llegit moltíssim, com la, la impotència democràtica, la desfatxatez intel·lectual o la superioritat moral de la izquierda, entre molts altres. I també tenim a l'Anna Pardo de Vera, directora de Público, periodista, coautora del llibre L'Armadura del Rei. I us demanaré, ja per entrar en matèria, que d'entrada doncs, us mulleu i respongueu la pregunta amb la qual s'ha batejat aquest debat. Podem dir que fa més de cinc anys que el CIS no pregunta directament a la ciutadania per la monarquia, tot i que sí s'ha constatat que està en les últimes posicions de les preocupacions dels ciutadans de, de l'Estat, i una enquesta, per exemple, que van impulsar des de la plataforma de mitjans independents, per una altra banda, va concloure que només un 34,9% dels ciutadans de l'Estat votaria en un referèndum a favor de la monarquia. Altres enquestes, però com la de sociomètrica, han conclòs que el suport a la corona seria de més del 60%. Per tant, tenim sobre la taula dades que ens diuen eh, direccions, ens apunten en direccions contradictòries. Estem assistint o no a l'epíleg de, la, de la monarquia? Ana Perdó de Vera. Con permiso. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, es un placer estar, estar aquí. Gracias a la Universidad por, por acoger este foro. Gracias, Sara. Gracias eh, a Sergi. Gracias a Pepi también, sobre todo, por su paciencia conmigo. Eh, en primer lugar, eh, yo creo que efectivamente la monarquía no pasa por su mejor momento y que el reinado de Felipe VI eh, eh, ya de sus, desde sus inicios no tiene nada que ver con lo que fueron los inicios de Juan Carlos I, donde se iniciaba una vida nueva en, en España después de 40 años de dictadura. Eh, la acogida que tuvo el rey Juan Carlos I, pese a no pasar un referéndum. Eh, fue realmente eh, apoteósica y, y, y he de decir que se lo fue ganando a pulso, porque es verdad que él supo perfectamente dónde tenía a sus adversarios naturales y fue precisamente a ellos a los que se ganó eh, tanto en el Partido Socialista Felipe González como en el Partido Comunista a Santiago Carrillo. Eh, es cierto que Santiago Carrillo se jugaba. Eh, la, la legalización del Partido Comunista, a la cual ayudó el propio Juan Carlos I con negociaciones eh, internacionales, eh, incluido Ceausescu, pero eh, a, al Partido Comunista yo creo que le, que le costó la marginalidad del partido, el hecho de tener que aceptar una monarquía sin referéndum, porque según Adolfo Suárez, que no era precisamente un señor que pasaba por allí, sino el elegido por el propio rey Juan Carlos para presidir el gobierno de la transición, eh, dijo ...admitió a la periodista Victoria Prego, lo hemos sabido hace pocos años, que no se hizo un referéndum Monarquía-República... ...porque evidentemente la monarquía elegida a dedo por el dictador Franco eh, perdería eh, estrepitosamente en España. Respecto al futuro de la monarquía voy a dar cuatro líneas generales, luego supongo que profundizaremos en ellos. Yo creo que... que Cataluña eh, y el resto de España no son comparables. Eh, yo creo que Cataluña, de facto, ya es republicana. no quiere saber nada, no se identifican absoluto y mayoritariamente, aplastantemente, eh de forma aplastantemente mayoritaria con una jefatura del estado español que es monárquica. Creo que la caída de de la monarquía y el desprestigio de la monarquía empezó a fraguarse de hecho en Cataluña, aunque hay otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, pues la los acontecimientos del 15M que eh, ante la crisis del 2008 empezaron a ser eh, a hacer a la opinión pública muchísimo más crítica con las eh, faltas de democracias y los privilegios que algunas instituciones eh, tienen en su haber entre ellas por supuesto y la primera la monarquía la casa real goza de unos privilegios que ningún, eh, ninguna otra institución tiene y además eh, privilegios de sangre, o sea que no, no les han sido concedidos bajo ninguna votación. Eh, a partir de ahí, eh, creo que es importante decir que la caída del bipartidismo, de un multipartidismo que yo creo, eh, Ignacio es más experto en estas cuestiones, eh, durará. El multipartidismo no habrá un regreso al bipartidismo, particularmente en la representación territorial que tenemos en el Parlamento español, que es inédita. Nunca había habido tantos partidos nacionalistas, independentistas, regionalistas, incluso municipalistas, como el caso de Teruel Existo, que creo que auguran una, una nueva época de la representación municipalista, que tan importante es para el interés general, en mi opinión. Con el, pero mientras el Partido Socialista no opte por eh, pasar de la teoría a la práctica republicana, es decir, eh, tener sus pasar de sus estatutos y de sus orígenes republicanos a eh, dejar de respetar, bueno, no respetar, sino de no practicar el republicanismo, mientras eso no se produzca, ellos tienen la llave. Si el Partido Socialista decide ahora que va a luchar por sus eh, orígenes y sentimiento republicano, que es más acusado, obviamente, y como todo el mundo sabe, en sus bases y votantes que en sus dirigentes, que, no, que siguen tragando con la monarquía, si se me permite la expresión, mientras eso no ocurra, no va a haber eh, república en España. Me decía eh, José Luis Rodríguez Zapatero en una de las conversaciones que mantuvimos para el libro La Armadura del Rey. que eh un solo unha revolución social eh moi potente lograría acabar con a monarquía en estos momentos. Non veo esa revolución social porque eh é verdade que si no es una pandemia, es una crisis económica, si no es una cosa es la otra, la gente tiene otras prioridades y al final bueno pues se critica la monarquía, pero no se ponen los elementos para, para eh, llevarla abajo y desde luego no vamos a contar con la con la colaboración del Partido Socialista, al menos a corto plazo que yo sepa, de, para derrocar la monarquía. En todo caso, eh, las nuevas generaciones son muy muy significativas de lo que puede ser el futuro de la monarquía, que podría no desaparecer, porque está todo atado y muy bien atado, y así se dejó. O sea, es prácticamente imposible la, eh, reformar la constitución y hacer un referéndum monarquía-república. Es prácticamente imposible. Nadie está dispuesto a asumir ese coste. Pero, pero el propio desapego de la, de la juventud, que no entiende esa institución, es la que puede llevar a, 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 a lo largo de los años y veremos a ver qué nos depara el futuro, a finalmente eh, que haya que plantearse eh, la cuestión eh, de la forma del Estado. Eh, ocurre como ocurre en Cataluña con el tema de la independencia. Hoy en el Congreso, el presidente Sánchez ha dicho que no habrá un referéndum salvo que los independentistas eh, logren convencer a tres quinto, tres, eh, dos tercios de, él, eh, de la Cámara para eh, hacer un referéndum y modificar la Constitución y que el PSOE no va a apoyar. Pero yo digo, el, eh, Pedro Sánchez es muy consciente, porque además lo, te lo dicen, de que se guarda una baza y es que si la presión independentista desde Cataluña alcanza cotas de apoyo mayores al 60-70% no pueden permanecer impasibles. De momento tenemos un 52% de votos en las últimas elecciones catalanas. ¿Qué pasaría si los votos fueran el 70%? ¿Qué pasaría si la población catalana eh, fuese más independentista que nunca? Yo creo que ante la democracia no se, no se puede claudicar y entonces habría que plantearse esa cuestión muy seriamente. Veremos a ver lo que pasa. Veremos a ver lo que pasa si el independentismo consigue ahora en esta nueva vía de, de diálogo y que se abre eh, seducir a un 20%, un 15, un 20% más de votantes. Veremos a ver qué pasa también con la monarquía si los jóvenes que vienen eh, quieren más democracia y, y van a ser exigentes con su forma de estado y cambian el curso del país. Ara, ara escoltarem la Rebeca i l'Ignacio. Només vull recordar-vos que al final del debat reservarem un espai perquè pugueu fer preguntes i també recordar a totes les persones que ens estan seguint a distància que també poden formular preguntes que les recollirem des de, des de la taula. Endavant, Rebeca. Eh, a ver si sí funciona. Bueno, eh, buenas, buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por... Por la invitación por estar, eh, para estar aquí. Me parece muy importante que se vayan retomando estos actos presenciales y volvamos a, a cierta normalidad. Estoy muy contenta de estar aquí por eso. Eh, sobre la monarquía, yo eh, creo que soy mucho más optimista que, que Ana. Creo que eh, sí estamos viviendo los últimos días, eh, que le queda poco, incluso. Eh, no tenemos que hacer mucho para que caiga, porque esto eh, la monarquía, que es una institución medieval, eh, que se contradice, se contrapone a los eh, valores democráticos, eh, no va bien como institución en ninguna parte del mundo. Eh, podríamos decir que está en crisis en, en bastantes sitios, no está nada de moda, no es solo el caso español, ¿no? Es una tendencia eh, que, que, que tiene poco freno. Eh, actualmente en el mundo el 8% de los ciudadanos del planeta viven bajo regímenes monárquicos, pero fijaos que en el siglo XVIII era la forma más extendida de poder y de gobierno. ¿Eh? Incluso lo, lo, lo fue en cierta medida hasta eh, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora quedan en el mundo eh, poco más de 40 monarquías, a muchas, eh, mejor no sacarlas de paseo mucho a la ONU, porque son de las que pueden llevar a sus súbditos con cadenas en los pies, y eh, 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 se mantienen en Oceanía hay dos, en Asia cinco. En África, aparte de Marruecos, eh, tenemos dos monarquías absolutas en Lesoto y Suazilandia, que ahora se llama Eswatini, y donde más fuerte es la institución monárquica es en el mundo árabe, que son como monarquías como filiales de multinacionales del petróleo: Marruecos, Jordania, Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes. Ninguna de ellas eh, ha durado más de cuatro siglos, solo la eh, en todo el mundo, solo la marroquí, la misma casa reinante. Y en Europa, de unas 40 casas reales que había antes de la Segunda Guerra Mundial, no quedan ni 10. Dos de ellas, eh, más que monarquía, son paraísos fiscales, Mónaco y Liechtenstein y Luego nos queda Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica y España. En todas... Eh, está abierto, habiendo cierta crisis y se están llevando a cabo relevos a las nuevas generaciones, permitiendo matrimonios morganáticos, y todas ellas tienen una gran diferencia con España, están muchísimo más sometidas al control político y parlamentario, y son mucho más eh, democráticas en la medida de lo posible, se van adaptando a los tiempos, mucho más que la. Que la española, la sueca, por ejemplo, eh, eh, el rey Carlos Gustavo eh, pretendía eh, nombrar como heredero a su hijo menor y el Parlamento le obligó en 1980 a eliminar la ley sálica con efecto retroactivo y quitarle la condición de heredero a su hijo pequeño a favor de la hermana mayor, Victoria. ¿no? Y, se y están hoy... Eh, en un, con una mayoría parlamentaria que en una encuesta que se hizo en 2002 salía que, eh, que casi el 80% de los diputados parlamentarios estaban a favor de la monarquía. Así que en cualquier momento se lo podrían decir políticamente también. La situación de la monarquía en España es mucho peor todavía. Arrastra eh, varias cosas que, que están. Eh, cada vez afectando más a su imagen institucional. Desde luego que es eh, la monarquía que tiene que mantener la pervivencia, el, el símbolo de permanencia y unidad de la patria y de las estructuras franquistas. Es el, eh, Juan Carlos fue el heredero de Franco y gracias a la labor de, de Juan Carlos se pudieron mantener muchas de las estructuras franquistas eh, incólumes eh, y su, eh, su, el, el, los problemas eh, con su imagen eh, tuvieron una etapa muy buena. Como recordaba antes Ana, al principio de la, de la transición, eh, según reconoció Adolfo Suárez, eh, la gran mayoría estaba por la República. Luego, a lo largo de la transición, se trabajó mucho, con mucha propaganda. Eh, controlando mucho los medios de comunicación eh, en favor de la imagen institucional de la monarquía, y se llegó a, a, a unos índices de popularidad máximos en el año 2000 con un 80 y pico por ciento de, de aceptación. Pero desde el año 2000, yo creo que la labor de los periodistas eh, con todas las dificultades, porque es un tema muy tabú y muy difícil, siempre fue muy difícil publicar cosas sobre la monarquía. Pero mm, la labor de, lo, de los periodistas fue haciendo mella y, y desde el año 2000 van bajando sus índices de popularidad hasta llegar ya eh, al suspenso de, del año 2012. Y la nota más baja que tuvo, que fue un 3,72 en 2014, justo antes de la abdicación. Desde esa fecha no sabemos nada porque el CIS no pregunta. Pero si el CIS no pregunta, eh, también podemos suponer que es porque, porque los resultados no son buenos para la, morga, para la monarquía. ¿no? Ahora estamos viviendo una recua de, de escándalos, sobre todo económicos, de de Juan Carlos, eh, muy importante. Y yo creo que esto no va a parar. Es gracias a los eh, juzgados europeos eh, y a la prensa europea, porque eh, en España la verdad es que a nivel judicial no se está haciendo nada y la prensa más bien poco. Pero no se puede parar en los escándalos que vienen desde el extranjero. Están saliendo muchas cosas que son... Eh, delitos económicos de Juan Carlos, delitos eh, fiscales, pero eh, tiene un catálogo de delitos que se podrían investigar de Juan Carlos amplísimo, recorre casi todo el Código Penal. Eh, los económicos al final, esto también sucedió con, con el GAL en su momento, la parte económica que se robara dinero de los fondos reservados del Estado casi importó más que los eh, asesinatos que cometió el GAL. ¿no? Y con Juan Carlos está pasando un poco eso, que estamos poniendo el foco en delitos económicos, pero hay muchas más cosas. Desde luego hay apropiaciones indebidas, cobro de comisiones, hay tráfico de influencias, mediaciones a favor de sus amigos, eh, ocultación en paraísos fiscales y además eh, estos beneficios los obtuvo eh, en negocios. Eh, que no siempre fueron favorables a los intereses de España y, desde luego, con los que muchos no estaríamos de acuerdo, con su mediación en la venta de armas, que, eh, eh, fijaos, eh, desde 2003 a 2014, con la mediación impagable de la, de la Casa Real, eh, se han vendido 725 millones de euros en armas a Arabia Saudita. que es un um, eh, Estado que, de, que en Europa eh, no está eh, libre para que se puedan hacer exportaciones de armas eh, sin control. Y desde el año 14 ha pasado a ser eh, secreto de Estado, así que ya no sabemos cuántas armas le vendemos. Bueno, aparte de estos delitos eco económicos, eh, Juan Carlos, podrían salir más más delitos, incluso con muertes, sabemos que mató, no se sabe si accidentalmente o no a su hermano cuando ya era, cuando ya tenía dieciocho años y era eh, eh, Militar, de Academia Militar, ya llevaba un año por lo menos, eh, que hubo una amante suya embarazada que murió en extrañas circunstancias durante la transición, Sandra Mozarowski, también sabemos que atropelló a un ciclista sin dar parte y sin tener el carnet de conducir, que me dio para liberar al príncipe, príncipe saudí al wallet, esto es muy reciente, esto es un caso del año 2005 que me dio cuando fue acusado de violar a una modelo en su yate en Mallorca y se, se archivó todo el caso sin tomarle siquiera el ADN por su mediación, aunque parece que también intervino el presidente del Gobierno en esto. ¿no? Y eh, no se está dando importancia tampoco mmm, a eh, lo que fueron sus intervenciones políticas, que fueron muy, muy importantes en el diseño de la transición que nos la colaron de mala manera, con muchas trampas, una democracia muy limitada, en el tema del Sáhara, que se está hablando mucho últimamente, en la organización del 23F y las consecuencias que trajo, en la organización del GAL y en la liquidación del GAL, del punto final del GAL con los indultos correspondientes en el acuerdo de maastricht y esto continúa en la monarquía que se dice que no tiene un papel político si sí tiene un papel político y felipe lo está continuando por ejemplo felipe intervino en el proceso eh, y sabemos que estuvo llamando a empresas eh, catalanas para eh, invitarlas a domiciliarse fuera de cataluña durante el proceso y lo sabemos porque lo contó uno, el presidente del comité de empresa de SEAT, Matías Carnero, que lo reconoció en, en octubre del 2017, que hubo presiones monárquicas y políticas y eh, en ese caso no funcionó. ¿no? Yo creo que las, los escándalos eh, van a seguir saliendo, que la monarquía no va a poder mmm, poner freno a eso, que ni siquiera el PSOE va a poder. Eh, protegerlo en un momento dado, pero el peligro que corremos es que caiga la monarquía y que haya una segunda eh, transición para la que no estemos prevenidos, que no eh, estemos organizados para. Eh, eh, hacer unas cortes constituyentes y una república verdaderamente democrática y popular, ¿no? Que nos la vuelvan a colar como la transición y que y que eso es un, un, una partida de ajedrez que está ahora en el tablero que es, todos podemos participar y, y que tenemos que estar muy atentos a eso. Gracias, gracias Rebeca. Eh, Ignacio. Hola, muy buena tarde. Eh, muchas gracias por la invitación para estar en esta mesa redonda. Es la primera vez que me desplazo fuera de Madrid desde que comenzó la COVID y me alegro mucho que haya sido Barcelona y espero que haya más posibilidades en el futuro próximo. Eh, me siento además un poco abrumado en esta mesa porque estoy rodeado por verdaderas expertas en la monarquía que saben muchísimo más que yo. Yo tengo una visión más general o más académica del asunto, pero no me sé estas historias que algunas de las que ha contado Rebeca ahora me han dejado escalofriado, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, es que es, me gustaría es apuntar eh, que para que se produzca un cambio en la forma de Estado eh, hay siempre, en, en cualquier sociedad, hay dos vectores o dos fuerzas, ¿no? Una que tiene que ver con las instituciones y otra que tiene que ver con la opinión pública, con la sociedad. Y mirando cada una de ellas, eh, yo tiendo a pensar más como Ana, que está crudo, que la República está cruda, que va a ser difícil. ¿no? Entonces, desde el punto de vista institucional, que como comentaba la Rebeca, toda la transición se puede analizar como una operación delicadísima para, que, para unir el destino del rey a la democracia. Es decir, al rey le convenía para tener legitimidad popular hacer una transición democrática, pero eso solo lo podía conseguir sin que se cuestionara su eh, su papel eh, mediante una transición controlada en todos y cada uno de sus momentos. ¿no? Y aquí la pieza esencial es la ley para la reforma política que aprueban las Cortes franquistas en noviembre del 76, que están diseñadas para que los moderados del régimen franquista lo que Acabó siendo la Unión de Centro Democrático, tengan una mayoría absoluta en las primeras elecciones democráticas. Los moderados del régimen necesitaban al rey para controlar todo el proceso de transición y el rey necesitaba a las élites de la UCD, necesitaba a Adolfo Suárez como su principal agente para que, la, para que el cambio de régimen no conllevara el riesgo o el peligro de que se cuestionara la monarquía. Eso era muy difícil de conseguir. Las elecciones primeras del de junio del 77 casi lo consiguen. Es decir, eh, UCD consigue, obtiene un 35% del voto, pero gracias al sistema electoral que ellos habían diseñado muy minuciosamente, tiene un 48% de los diputados en la Cámara. Es decir, está muy cerca de la mayoría absoluta, que era el propósito. ¿Por qué era ese el propósito? Porque la Ley para la Reforma Política estableció. Que la reforma constitucional se pudiera realizar mediante mayoría absoluta, no mediante una supermayoría o mayoría cualificada. En el sistema legal del franquismo, cualquier reforma de las leyes fundamentales requería una mayoría de dos tercios y un referéndum popular. En la Constitución del 78, la reforma constitucional es muy complicada. En la parte agravada, requiere de nuevo mayoría de dos tercios, disolución de las cortes, nueva mayoría de dos tercios y a continuación referéndum popular. Pero en el paréntesis que se abre entre el final del franquismo y la Constitución del 78, se podía hacer la reforma constitucional simplemente con una mayoría absoluta. Ese es uno de los trucos o de los mecanismos que tiene la Ley para la Reforma Política para que la UCD pudiera hacer la Constitución que quería. Como no tuvo mayoría absoluta en el Congreso, su primer instinto fue eh, basarse o, o aliarse con la Alianza Popular para que todos los artículos de la Constitución fueran aprobados por una mayoría derechista. ...hasta mayo del 78, donde el Partido Socialista se planta y dice que no están dispuestos a dar su apoyo a una constitución tan conservadora. Y entonces se producen este, estos pactos en la oscuridad entre Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra... ...y, y se empiezan a aprobar los, los artículos de la constitución por paquetes y se, se consigue una constitución más incluyente o, o más comprensiva de lo que hubiera deseado... Eh, la UCD en su momento. De hecho, la, la primera tendencia de la UCD fue que la constitución la, la diseñara un comité de expertos nombrado por el gobierno. Ese fue su primer intento. Y la oposición lo impidió. ¿no? Todo esto obedecía siempre a la cuestión de evitar que se discutiera sobre la monarquía. Esto es lo que de verdad le preocupaba al, al, al primer gobierno nacido de las elecciones del 77, que todavía no es un gobierno parlamentario, es un gobierno nombrado por el rey. Es decir, Adolfo Suárez en el año 77 no es investido por las cortes, es nombrado directamente por Juan Carlos y Juan Carlos podía haber elegido cualquier presidente del gobierno al margen de los resultados electorales. Todo, por lo tanto, gira en torno a la protección de la monarquía. Y esto es también lo que explica que en España, eh, en, en el periodo actual democrático, nunca se haya reformado la Constitución, salvo para dos cuestiones menores relativas a nuestra pertenencia a la Unión Europea, que es. La reforma del 92 sobre, por, la, por el Tratado de Maastricht y la reforma famosa de 2011 del artículo 135 sobre el déficit, para evitar la intervención de las instituciones europeas o de la Troika. Pero aparte de esas dos reformas, no ha habido nunca posibilidad de que se abriera un debate sobre los cambios que necesita la sociedad española en materia constitucional que es estrictamente análogo a lo que sucedió en la primera restauración borbónica, en 1876. La Constitución canovista tampoco se reformó nunca, y no se reformó nunca a pesar de que, a diferencia de nuestra Constitución actual, la Constitución de 1876 se podía modificar por mayoría. No había necesidad de reunir tres quintos o dos tercios o nada por el estilo. Bueno, pues a pesar de eso, entre 1876 y 1923, hasta el golpe de Primo de Rivera, no se produce ninguna reforma constitucional. Entonces, es realmente sorprendente que las dos únicas constituciones de las diez que ha tenido España que han durado, que son la de 1876 y la de 1978, se hayan podido reformar nunca. ¿Y por qué no se han podido reformar? A mi juicio, no es tanto por las barreras institucionales que hay, sino porque los partidos dominantes quieren a toda costa evitar el debate sobre la forma de Estado. De hecho, hay una carta interesantísima de Canalejas explicando cómo eh, no se atreven a realizar ninguna propuesta seria de reforma constitucional, a pesar de que no había exigencia de, de supermayorías, simplemente porque temen que si abren ese debate alguien va a pedir que se cuestione la monarquía en España. Y es lo mismo que sucede ahora. Es decir, si ahora el Partido Popular se niega en rotundo aceptar cualquier posibilidad de reforma constitucional es porque sabe que si se abre una reforma constitucional seria en España se va a plantear la cuestión de la monarquía y ahí no las tienen todas consigo. Entonces, institucionalmente está todo pensado para evitar en la medida de lo posible que haya un debate abierto sobre la cuestión de la forma de Estado. Y el segundo vector, que es el de la sociedad civil, el de la opinión pública, cómo puede la sociedad empujar. Frente a esa barrera institucional y a esa barrera que establecen las élites políticas en España, pues el, el dato que tenemos, yo creo, más ajustado es el que ha mencionado Ana antes, el de la plataforma, la encuesta que hizo la plataforma de medios independientes, que conozco bien y tengo que decirlo todo porque, si no alguien puede sospechar, la persona que hizo esa encuesta es mi pareja. Entonces, <laughs> creo. Creo que hay buenos motivos para pensar que es el estudio más exhaustivo, detallado e imparcial que ha habido sobre la monarquía. Y lo digo en serio. Lo digo en serio. Bien, entonces, lo que vemos en esa encuesta es que eh, la monarquía está en crisis desde el punto de vista de la opinión pública, pero no es una crisis tan profunda como para cuestionar en el corto plazo la supervivencia de la institución. Más que haber una mayoría abrumadora a favor de la república, que hay, en la encuesta sale una mayoría. Eh, escasa a favor de la República, lo que se ve claramente es que yo creo que no puede haber un referéndum sobre monarquía o República en España, no porque teman perderlo, sino sobre todo por las divisiones territoriales que hay. Es decir, el problema está en que si hicieran un referéndum monarquía o República e incluso ganara la monarquía, los monárquicos no habrían resuelto nada al revés, habría empeorado la situación porque sería evidente que en comunidades como Cataluña la monarquía está hundida. Entonces eso es algo que el sistema no puede procesar. Es decir, los, los niveles de apoyo a la monarquía en Cataluña son eh, ínfimos, ¿no? Yo no creo que puedan bajar más todavía. Es que está ya realmente en los mínimos. ¿no? Por poner un dato, eh, la institución más vilipendiada de nuestra época son los partidos políticos. Pues en Cataluña la monarquía obtiene una valoración peor que los partidos políticos. Que esto es muy difícil. O sea, hay, que, hay que hacerlo realmente mal. Uh -huh para que la sociedad considere que la monarquía es peor que los partidos, con la mala reputación que tienen los partidos políticos. ¿no? Entonces, lo que se observa en general en, en esta encuesta, pero también en otras, es que hay claramente tres líneas de ruptura en la sociedad. Hay una línea de ruptura ideológica, que esa es obvia. Eh, pues eh, la izquierda, la izquierda del PSOE es abrumadoramente republicana, la derecha es abrumadoramente monárquica y el PSOE. Es el partido que más se parece a la sociedad española y está internamente dividido. Los votantes del PSOE son mayoritariamente republicanos, pero tienen como un 40% de votantes que son pro monarquía. Y eso es extremadamente difícil de gestionar para un partido político. O sea, tener a tu electorado dividido en dos mitades, aunque haya una mayoría... Eh, a, a favor de la república es muy, muy difícil de gestionar eso desde el punto de vista político. bien, hay esta primera línea de ruptura ideológica. hay una segunda línea de ruptura territorial que ya he mencionado, es decir, hay una diferencia abismal entre los niveles de apoyo a la monarquía, digamos, entre andalucía y cataluña, o entre lo que es el centro de españa y, y cataluña. y luego hay una tercera línea de ruptura que es la de la edad, la de la juventud. y aquí no sabemos todavía si se debe a que son jóvenes y rebeldes y contestatarios e inconformistas, y cuando lleguen a la madurez se volverán tan conservadores como sus padres y se volverán monárquicos, eso es una posibilidad, o si es un efecto de cohorte. Es decir, si es un efecto de cohorte, significa que esta cohorte va a mantener su republicanismo incluso aunque pase el tiempo. Eso es demasiado pronto para saberlo. La esperanza de los republicanos, obviamente, es que esto es un efecto de cohorte, es decir, que. El electorado joven que llegó a la mayoría de edad en medio de la crisis brutal de desigualdad económica, desigualdad social y escándalos de corrupción después de 2008, esa generación ha quedado tan marcada por los sucesos que vivieron que ya no, no van a tener la misma evolución que cohortes anteriores, ¿no? Entonces sabemos que cuanto más mayor es una persona, más probable es que apoye a la monarquía, cuanto más joven, menos probable que apoye a la monarquía. Pero no sabemos si eso se va a mantener en el tiempo o no. Entonces, en la opinión pública se ven factores de desgaste muy importantes de la institución monárquica, pero a la vez también eh, la Operación Armadura, que llama a Ana y sus coautores en el libro eh, sobre la monarquía. La operación Armadura está funcionando con Felipe VI. Es decir, Felipe VI está mejorando en las encuestas eh, desde que empezó a reinar. Entonces, hay una visión muy crítica de Juan Carlos I, eso es evidente. Hay una visión crítica también de la institución. La mayoría de la población querría que el Reino interviniera en la investidura del primer ministro, que el Reino fuera el jefe de las Fuerzas Armadas, que hubiera una declaración de bienes de todos los miembros de la Casa Real, todos en la encuesta sale claramente que hay una mayoría muy amplia a favor, pero a la vez tienen una opinión bastante positiva de Felipe VI. Y toda la operación del régimen para blindar a Felipe VI está dando sus frutos, está dando sus resultados. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ana, que la clave es el PSOE. Es decir, si el PSOE en algún momento tuviera que tomar partido seriamente y, tuviera, y optara por, por abandonar su. Compromiso con la monarquía, ahí se alteraría el equilibrio sobre el que se ha construido la democracia española desde el año 77. ¿Bajo qué condiciones podría suceder eso? Ana mencionaba unas palabras de Rodríguez Zapatero diciendo que tendría que haber una especie de revolución o cataclismo social. A lo mejor el cambio climático trae la república, no sabemos. Pero es muy difícil pensar qué tendría que pasar en el Partido Socialista Obrero Español para que dejara a un lado una trayectoria muy larga de apoyo eh, granítico a la institución monárquica. Eso lo hemos visto que cuando las cosas se ponen difíciles, el PSOE sale a, a rescatar a la monarquía. ¿no? ¿Qué tendría que pasar? ¿Tendría que salir estas historias multiplicadas, que ha contado Rebeca multi, multiplicadas por 10? Bueno, no sé. Pero resulta difícil ahora mismo anticipar una situación social en la que. la sociedad arrastre el PSOE hacia una posición republicana y rompa este equilibrio del que estaba hablando antes, que viene blindado ya desde los orígenes de la transición. Por lo tanto, eh, siento acabar así, pero soy más bien escéptico sobre la posibilidad de una república en el corto plazo. L'Ignacio s'ha avançat a la pregunta que ara també us, us llançaré tant a l'Anna com a la Rebeca de què hauria de passar a l'Estat perquè hi hagués un referèndum sobre la monarquia i sobre la república i agafem, diguem-ne, de ganxo aquesta, aquesta afirmació que heu fet tots dos, no? de que el PSOE té la clau en aquests moments. I posaré alguns elements més sobre la taula. Hem vist eh, en els darrers mesos doncs, el, el president Sánchez defensant que l'actuació de Felip VI havia estat exemplar, ha elogiat la institució monàrquica, ha dit que és una institució robusta, eh, si anem una mica enrere, Congrés del PSOE del 2017, eh, doncs dirigents com Carmen Calvo, José Luis Ábalos, van fer un minuciós treball per tombar una esmena que havia quedat viva de les seves pròpies joventuts del partit, demanant que el PSOE es pronunciés a favor de defensar un referèndum per la República. No és l'única vegada que han acallat en el seu partit de les seves pròpies joventuts. Per tant, eh, és possible, veieu viable, que el PSOE en algun moment afronti el que heu definit com una divisió interna que posaria en risc doncs, eh, els elements pels quals es va construir el règim del 78, com apuntava l'Ignacio. És possible, sí, lo que pasa es que la posibilidad... Ay, posible, sí, Lo que pasa es que la posibilidad es muy remota y probablemente eh, no, no ni siquiera a medio plazo, tendría que ser a largo plazo. Yo hay una cuestión que en la que sí eh, guardo cierta esperanza, con mucho escepticismo, porque la maquinaria del Estado es muy poderosa y el, y el Rey cuenta con un blindaje muy potente desde los ámbitos eh, judiciales, eh, mediáticos y, y, por supuesto, de, eh, del Gobierno, del Poder Ejecutivo y Legislativo. Recordemos que. No hubo manera, pese a que los informes de los letrados de la Cámara eran positivos, no hubo manera de establecer una comisión de investigación de, eh, sobre el rey Juan Carlos. Eh, eso es muy grave. ¿Pero por qué? Porque no se quiere abrir el debate monarquía-república en el Parlamento. Porque, claro, tiene to la monarquía tiene todos los argumentos en contra. Es una institución antidemocrática. Antidemocrática. Y estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Bien. Pedro Sánchez eh, habló, el presidente del Gobierno habló sobre la necesidad de aumentar la transparencia de la Casa Real, eh, sobre todo con respecto a la familia real, que en esta ocasión son muy poquitos ya, porque la foto se ha ido, se ha ido estrechando y quedan Felipe, Leticia y sus, y sus dos hijas. Eh, a partir de ahí. Cabe una cuestión. Recordarle permanentemente, porque parece que el tema, es verdad que con la pandemia se ha olvidado como tantos otros. Recordar permanentemente y, y pedir desde la vía institucional por parte de los partidos republicanos esa, ese compromiso de Pedro Sánchez, de, no, dijo no de cambiar la ley de la corona, porque volveríamos a un debate parlamentario donde se cuestionaría la monarquía, etcétera, etcétera. Eso les aterra, lo del Congreso, el debate en el Congreso les aterra porque allí sí está toda la representación republicana. Entonces, bueno, pues a ver cómo lo harían para aumentar esa transparencia. Y yo me pregunto después de, los, de lo que hemos conocido sobre las cuentas del rey Juan Carlos, sobre dos fundaciones offshore que utilizaba para evadir eh, dinero a paraísos fiscales, en donde su hijo aparecía como segundo y cuarto eh, apoderado respectivamente en las dos fundaciones. Eh, es verdad que dijo que renunciaba a la herencia de su padre, que fue otro bulo que nos metieron, porque hasta que se muera su padre no, se, no puede renunciar a ninguna herencia. Y es verdad que Felipe VI esto lo sabía desde hace un año. Es decir, él no renunció hasta que salió públicamente en los medios, presionados, por cierto, por un fiscal en Suiza que se llama Yves Bertosa, y que hay que, al que hay que agradecer muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Entre otras, que la fiscalía esté trabajando o haga que trabaja. Eh, contra el rey Juan Carlos. Bien, ¿qué pasa si esas medidas de transparencia nos muestran que realmente la desvinculación de Felipe VI de los bienes de su padre no es tan real como nos están vendiendo desde las instituciones? Que los vínculos de Felipe VI que yo considero absolutamente lógicos y que no se limitan a lo sanguíneo, porque toda la familia real, entonces la amplia, estuvo viviendo de esa fortuna de Juan Carlos, eh, ilegítima y probablemente ilegal si él no estuviese blindado. ¿Qué pasaría si todo nos demostrara que Felipe VI fue tan cómplice de, de los desfalcos de su padre como el resto de la familia real? Os recuerdo, tarjetas black de millonario mexicano eh, luna de miel de los reyes de los actuales reyes medio millón de euros que no los gana que es lo, el sueldo de la familia real en eh, perdón del rey juan carlos era en dos años o sea de eh, un dinero donado por un empresario nunca declarado eh, ¿Qué pasaría si, todos los, como apuntan todos los indicios, eh, el rey Felipe VI no fuera tan honrado como están intentando eh, vendernos, precisamente, para eh, restaurar su figura, para esta tercera restauración borbónica, que realmente, realmente no es tal, pero pretenden hacernos creer que Felipe VI no tiene nada que ver con su padre, nunca lo ha tenido. Es verdad que de carácter son completamente opuestos, pero eso no tiene nada que ver. O sea, el nivel de vida por encima de nuestras posibilidades ha sido bastante evidente. Entonces, yo esa es la pequeña, pequeña, muy pequeña esperanza que tengo. Uno, si Pedro Sánchez incumple su compromiso con respecto a la transparencia, a las medidas de transparencia de la Casa Real es que nos están ocultando algo y hay que subrayarlo. Y segundo, si las cumple y realmente tenemos acceso a información que vincula a Felipe VI con la fortuna de su padre, no que lo vincule, sino que lo hace indisoluble de, de la vida de su padre, de la que él también se aprovechó. Yo es que estoy segura, pero eso es una convicción personal. Quiero decir, a los hechos me remito, la vida que se ha pegado esta gente, eh, eh, con un presupuesto que ni mucho menos puede eh, cubrir todos esos gastos. Es lo único que cabrearía ya tanto a la gente, muy cabreada con, con lo de Juan Carlos I, que fue un engaño que yo creo que todavía no ha sido asimilado en toda su magnitud de 40 años de estafa absoluta, y además no de 40 años de vividor, no, 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 40 años interviniendo políticamente, interviniendo políticamente en temas tan graves como los del terrorismo de Estado del GAL. O sea, es absolutamente abrumador lo de Juan Carlos I y e insisto, todavía no ha sido no ha sido asimilado en toda su magnitud. Esa es mi esperanza, la transparencia que vincule a Felipe VI con todos los desfalcos de su padre, veremos a ver, porque tampoco es que confíe yo grandemente en, en el gobierno. Desde luego, si nos, si nos ocultan esa transparencia a los medios de comunicación que, que somos muy críticos con la opacidad de la, de la institución monárquica, nos tendrán enfrente. Rebeca, tú que eras más optimista, sí. eh, ¿veus al PSOE ubrin al maló. No, eh, estoy completamente de acuerdo en que la clave está en el PSOE. Eh, es el PSOE el que está protegiendo a la monarquía, absolutamente el que los que están bloqueando las comisiones de investigación en el Parlamento, etcétera. Aunque otros partidos de izquierda eh, de ámbito estatal, como Podemos, eh, en cuanto pusieron el pie en el Parlamento se olvidaron mucho de, su, de, de, de potenciar valores republicanos y y estas cosas, y ahora cuando Pablo Iglesias salió del Parlamento, pues volvió a hablar otra vez en contra de la monarquía, ¿no? Pero en el Parlamento hasta aplauden a, a Felipe VI cuando va allí. Entonces, eh, eh, en ese sentido la cosa está muy mal, pero como todos sabemos, en política eh, las cosas pueden cambiar de un día para otro. La postura del PSOE no se corresponde con la de su militancia y podría cambiar igual que cambió en el tema de los indultos eh, ahora mismo. ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que cayera la monarquía española en este contexto? Pues algo tan sencillo como que Juan Carlos se sentase en el banquillo de los acusados en Suiza y, y ya con sentarse en el banquillo ya sería muy grave y ya se fuera condenado mucho más. Y si se eh, viese Felipe involucrado. En esas investigaciones judiciales en Europa, porque aquí no se hacen, eh, pues peor todavía, ¿no? Podrían pasar otras cosas para que cayera la monarquía y que el PSOE eh, se pusiera las pilas. Por ejemplo, que salieran los escándalos de Juan Carlos en una serie de Netflix. ¿Eh? Y Felipe. Fe sí, sí, totalmente, guión. totalmente. <laughs> Colaboramos en ese guión eh, completamente. Y, y Felipe, eh, Felipe está súper protegido. Ahora se pueden decir cosas en la, en la prensa y hasta en la tele de vez en cuando sobre Juan Carlos, pero de Felipe es difícil decir nada, casi no se puede decir ni mu. Pero eh, hay cosas, hay cosas, y por ejemplo está publicado que el primo de, de Leticia Ortiz, ra, eh, David eh, Rocasolano, aparte de sacarles los papeles del aborto voluntario de Leticia, de la clínica, publicados, eh, ha publicado, ha declarado públicamente, yo lo he leído en negro sobre blanco, eh, que tiene papeles guardados de los negocios de Felipe y de Leticia en una caja fuerte para su seguridad. Y que podría sacarlos en cualquier momento. Luego, lo de que en España los de izquierda son republicanos y la derecha es monárquica, yo no me lo creo. En España no hay monárquicos. La derecha nunca fue monárquica. En los momentos de más popularidad de la familia real española se decía que eran juancarlistas, porque monárquicos nunca. Y ahora sí, estamos viviendo una especie de luna de miel entre la ultraderecha y, y la monarquía, que parece un acuerdo, porque la ultraderecha franquista y la falange y todo esto nunca fueron monárquicos, todo lo contrario, y publican muchas cosas críticas desde los primeros tiempos de la transición. Eh, y hay ese acuerdo, ese apoyo mutuo, Felipe además es muchísimo más conservador que su padre por carácter y por formación y tienen ese, ese acuerdo, esa colaboración, sabemos que miembros de la familia real acuden a se dejan ver en actos de voz eh, con el beneplácito de la familia real de Felipe, sus sobrinos. Eh, Freudland y Federica, porque si la familia real se lo quisiera impedir, lo impediría y no lo impide. Y lo, 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 la derecha está intentando instrumentalizar y sacar rédito a ese apoyo que le está dando a la monarquía, que la monarquía lo necesita porque no tiene quien la defienda. ¿no? Está intentando sacar rédito exigiéndole, por ejemplo, eh, que intervenga en el tema del proceso y con el famoso de, eh, discurso de... Del 1 de octubre, igual que ahora, intentó que hiciera una intervención con el tema de los indultos, presionar con esas declaraciones de Ayuso, yo creo que para que hiciera unas eh, declaraciones, no lo hizo, firmó los indultos y al día siguiente era el pudo sexto trending topic en, en Twitter... Eh, impulsado por la, por la extrema derecha. ¿no? Así que es un apoyo que le da muy condicionado y mientras le sirva. ¿no? Y cada vez que eh, Felipe cede a esas presiones de la, de la ultraderecha, como en el famoso discurso de, del 3 de octubre, pierde popularidad y entra más en crisis. O sea que es una encerrona. Yo creo que el gabinete de crisis de la Casa Real lo tiene. Francamente difícil. Y en cuanto vea la cosa tranquilita aquí, porque aquí lo que tiene muy controlado son los partidos políticos con representación parlamentaria. El resto no lo tiene controlado en absoluto. Y los jueces. Y los jueces. De eso ya hablaron antes cómo está la, la judicatura en España. En ¿no? España por ahí no se va a conseguir nada. Pero en Europa sí. Para eso tenemos Europa. Y resulta que en Europa van a juzgar a, a Juan Carlos y a ver si nos sale. más miembros de la familia real ahí. ¿no? Y eso ni el PSOE ni Dios lo va a poder parar. Parlava la, la, la Rebeca, Ignacio, d'aquesta lluna de mel, no? aquesta mena de lluna de mel entre la dreta i la, i la monarquia. T'hem llegit articles darrerament que tu parlaves d'aquesta apropiació ideològica que ha fet la dreta i la ultradreta de, de l'institució monàrquica. volia preguntar fins a quin punt el declivi de la corona té més a veure amb l'historial de Joan Carles I o bé també amb el posicionament que ha fet Felip VI en el seu regnat amb qüestions, per exemple, com les del procés. Bien, eh. El apropatar el... al micro. Sí. Gràcies. Hi hi dos possibilitats para 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 concebir una crisis terminal de la monarquía. Una es la que se ha mencionado hasta ahora con más insistencia, que es la corrupción. Eh, las cosas pueden llegar más lejos, se puede saber mucho más. Eh, yo en esto soy un aficionado, pero lo sigo muy de lejos. Pero está el misterio este de la cuenta soleada soleado en, 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 en Suiza, ¿no? Es la, la, la cuenta en la que en a la que se llegó a través de Gurtel, a través del caso Correa, y donde parece que tiene su fortuna el rey Juan Carlos, pero también las élites económicas de este país, ¿no? Los Albertos y, bueno, todos los, los grandes las grandes fortunas que ha habido en este país. Ahí estuvieron a punto de, de llegar, pero cuando, como estaba el rey Juan Carlos metido completamente en la cuenta soledad, se paró todo, ¿no? Pero algún, algún día a lo mejor sale algo. Y está ya eso. Entonces, no es ya solo el rey, sino que es toda la élite del país la que se ve manchada, y eso provoca una especie de hartazgo popular que lleva a cuestionar eh, el sistema institucional, incluyendo la monarquía. Eso podría pasar. Soy más bien escéptico porque también en esta operación armadura de Felipe VI, lo que se está jugando es a vilipendiar todo lo que se pueda a Juan Carlos I, porque aunque se descubran cosas de Felipe VI, lo que se va a decir es: bueno, ...Felipe Sesto tiene sus cosas, pero al lado del padre es un santo. Eso está ocurriendo, ¿no? Que me recuerda un poco, no sé si ustedes recordarán... ...una de las anécdotas más grotescas que yo he vivido como ciudadano... ...que fue cuando aquel líder ya felizmente retirado de la política... ...del Partido Popular, Martínez Pujalte... ...que era este portavoz de economía del Partido Popular... ...muy histriónico, muy exagerado... ...cuando salió el primer debate, el prim la primera acusación de corrupción a Podemos... Pujalte no pudo contener la excitación y dijo: Se dan cuenta, ahora ya está claro que ustedes son la misma mierda que somos nosotros. Y no era consciente en aquel momento con la calentura de lo que estaba diciendo. Pero la, la, la corrupción tiene este poder igualador. Y en la medida en que es igualador, a veces también neutraliza las cosas. Es decir, si, todos, si, si en España todo funciona corruptamente, pues Felipe, esto es uno más. Pero no, no es un motivo para crear una crisis fuerte, ¿no? La otra posibilidad es la que tú mencionabas ahora, que es la desviación ideológica del, del rey Felipe con respecto a la sociedad española. Entonces, una de las preguntas interesantes y originales que hay en la encuesta de la plataforma de medios independientes es que por primera vez se ha preguntado por la posición ideológica del rey. Entonces, en la escala de ideología donde el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha, los españoles se sitúan... En el centro izquierda, en el 4,8, ¿no? Donde el 5 es el punto donde se distingue la derecha de la izquierda. Pues los españoles están ligeramente escorados hacia la izquierda. Esto es meritorio, que en La mayor parte de las sociedades europeas, la media ideológica está escorada a la derecha. España es uno de los países con la media ideológica más escorada hacia la izquierda. Bien, entonces se preguntó, ¿cuál es la ideología de Felipe VI? que es una pregunta difícil, porque tampoco Felipe esto está continuamente hablando sobre asuntos políticos, ¿no? Y le dieron una puntuación bastante alta, cerca del 7. Cerca del 7 quiere decir que es la posición más o menos del Partido Popular. Entonces, aquí la derecha, yo estoy de acuerdo con Rebeca, que está cometiendo un error tremendo, porque cuanto más se propio de la monarquía, más favorables son las condiciones para que en algún momento el electorado del PSOE diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo estoy dispuesto a tener un monarca, pero si es un monarca que representa a la sociedad española, si es un monarca que, que es símbolo de la derecha, ¿para qué lo queremos? ¿No? Y ahí lo que sucede es que entiendo que algo de inteligencia debe quedar todavía en la casa real, algo, no mucha, pero algo debe quedar. Es un equipo formado solo por hombres y son todos eh, diplomáticos, militares, eh, abogados del Estado, etcétera. Bueno, pues a pesar de todo, entiendo que algún instinto de supervivencia deben tener y frenarán en lo posible esta derechización y apropiación por la derecha de la monarquía. Si no lo consiguen hacer, entonces sí que se puede, estar, sí que se puede abrir una brecha eh, irreversible entre lo que es el electorado progresista español o la opinión pública progresista española y la derecha. Y entonces ahí sí, ahí, si el rey se transforma en, una, en, en representante de una parte de la sociedad, la legitimidad del rey queda comprometida. Ya digo, eso podría suceder porque el rey Felipe tiene, el, tiene cierta tendencia derechista indiscutible que, que, que le sale, le sale y tiene que, que frenarse. Pero es una institución, tiene gente alrededor y probablemente le frenen y procuren darle un, un, un aire más ecuménico, más transversal. Y de hecho creo que el gobierno le forzó a ir a la toma de posesión. Eh, en Bolivia, el nuevo presidente, ¿no? Que no debe ser un plato de gusto para el rey Felipe, pero bueno, en una manera de, de tratar de compensar. Entonces entiendo que hay fuerzas institucionales que, que empujan al rey Felipe para que no sea un rey de la derecha. Y si eso es así, si consigue no ser estrictamente un rey de la derecha, pues lo tiene más fácil para sobrevivir. Si por el contrario eh, el Vox y el PP con, si continúan, bueno, ya eso ha pasado, pero tuvimos. Yo creo que fue hace un año, ¿no? Cuando empezaron a dar vivas al rey compulsivamente sí. en el Parlamento los diputados de Vox y el Partido Popular. Si eso lo consiguen superar esas, esos impulsos un poco viscerales, pues no debería ser tan difícil para Felipe VI presentarse como el rey de los españoles. El rey de los catalanes no lo va a ser, eso ya lo sabemos y eso ya lo sabe él. Pero el rey de los españoles todavía, todavía puede aspirar a serlo. La que un punt d'inflexió evidentment pot ser veure Joan Carles I doncs, al banc dels acusats, però també tant l'Anna com la Rebeca han posat sobre la taula el paper fonamental que tenen els mitjans de comunicació a l'hora d'explicar doncs, no només els escàndols de Joan Carles I, sinó també els possibles escàndols que afecten a, a l'actual rei, a Felip VI. Fins a quin punt els mitjans de comunicació i els periodistes poden ser lliures per explicar... Tot aquest historial, tenint present que arrosseguem dècades d'obertat, i que tant la Rebeca com l'Anna això ho coneixen molt bé, perquè ara, diguem-ne, que surten un munt de periodistes no?, a dir que això ja era àmpliament conegut anys enrere, però tanmateix no ho hem vist publicat doncs, fins ara, fins ara recentment. la relación de los medios de comunicación con la casa real ha sido idílica durante durante el, la etapa de Juan Carlos I eso es evidente además había una eh, una especie de pacto tácito sobre el, el papel que debían de tener los medios en la consolidación de la democracia, con lo cual, por, por eh, que esa democracia fuera consolidada, eh, directores de medios, no diré periodistas, pero directores de medios, eh, sobre todo, y dueños de, de la prensa, decidieron pues que era mejor no sacar determinadas cosas, proteger al rey, para que la democracia evolucionase. Y se les convenció de ello. Eh, según fueron pasando los, los años, es cierto que eh, hubo intentos por parte de algunos de periodistas de sacar escándalos de, de Juan Carlos I que ya vienen, yo creo que desde el inicio, desde antes de, de que fuera rey. Yo, yo qué sé, es un, es, un, es un desastre completo esto. El, lo cierto es que esos, med, esos periodistas... Eh, han sido eh, advertidos por la Casa Real. ¿no? Y, y lo, lo contamos en el libro, eh, y además ellos eh, con nombres y apellidos. pues Por ejemplo, Juan Luis Cebrián sí defendía eh, su posición de: eh, oiga, nosotros contribuimos a la democracia y para garantizar que esa democracia se consolidase, pues había que proteger la figura del rey, que al final no dejaba de ser la jefatura del Estado y el puntal de, de, de todo el régimen del 78, la columna vertebral de todo el régimen del 78. Entonces, es bueno, la relación con el rey era de compadreo absoluto. El rey los invitaba a fiestas, iban a fiestas, eh, bueno, se lo pasaban todos muy bien y muy, muy alegres. O sea, era una cosa que desde el punto de vista eh, periodístico, al menos como yo lo entiendo, eh, me resulta, me resulta imposible de, de abarcar ese, ese compadreo y esa protección a noticias tan importantes que como cuando. Eh, como cuando felipe gonzález. Eh, bueno, fernández ordóñez eh, había que sustituirlo porque ya estaba muy enfermo como ministro. el rey estaba en suiza con un amante, con marta Gallá, muy conocida, para... Eh, y no podía firmar el cese del, del ministro y su sustitución. De bueno, pues eso se ocultó. se ocultó. y qué hizo? qué hacía la casa real? pues sabino fernández-campo, el, el, el leal, eh, aunque luego lo, lo trató fatal. el leal de, del rey, pues, el jefe de la casa del rey, pues eh, llamaba a los medios y decía, y decían los medios, oye, es verdad que, que el rey Juan Carlos está con, con Marta Gallá en Suiza y tiene que firmar el cese de Fernández Ordóñez eh, como ministro de Exteriores. Eh, bueno, sí, es verdad, pero yo te voy a contar una cosa que probablemente te gustará más, así que aparca esa información y, uh -huh. y, haz, eh, y cuenta lo que yo te voy a contar, que era pues alguna cuestión rosa. Eh, pues del modelo que iba a sacar la reina Sofía, yo que sé, cuando en un, algún acto próximo, pongamos cosas así. Entonces, pues era había este este tipo de compadreo eh infame con los medios de comunicación, hasta que empezaron a salir los escándalos, fundamentalmente los de, los de Iñaki Urdangarín, porque la cosa se remonta a antes del, del tema de Botsuana. El escándalo de Urdangarín, el caso nos eh, coincidió con la crisis financiera de, de 2008, donde la gente vio que, que, que este señor eh, se había hecho rico a base de utilizar eh, su parentesco con la Casa Real, pero, oigan, había copiado lo que veía en su casa. Y la relación con el rey... La relación del rey Juan Carlos con el caso NOS es más que, está más que probada a través de, de mails y demás, y a través de la participación del secretario de las infantas, Carlos García Revenga, en todas esas eh, eh, concesiones que se le hicieron a Urdangarín, incluso en nombre de, de ONGs y proyectos solidari solidarios. Pagó Iñáque Urdangarín y pagó la, eh, la infanta Cristina, entre comillas, sentándose en el banquillo. Pero no sé, no sé, pero un, un juez como el juez Castro, con las amenazas que recibió directamente, ¿eh? no lo van a encontrar en otros tribunales. ¿Por qué Juan Carlos I, yo estoy convencida, no se va a sentar en el Tribunal Supremo? Por eso, por eso tanta preocupación por aforarlo cuando perdió su condición de, de jefe de Estado. Por eso tanta preocupación por aforarlo, porque el Supremo es el sitio donde se le dará carpetazo al, al tema y no se sentará eh, en el banquillo Juan Carlos I. Si la infanta Cristina hubiese estado aforada en el Supremo y no tuviera que estar sometida a un proceso en un tribunal de Palma donde dio con un juez íntegro como el juez Castro, no se habría sentado en el banquillo. No nos engañemos. Pero eso te lo dicen los magistrados del Supremo. El Supremo es el sitio perfecto para que, eh, para que Juan Carlos I no se siente en el banquillo, por inviolabilidad en los, en los tiempos en los que tenía, eh, hasta 2014, por eh, que los maletines no son probatorios, no se puede probar el tráfico de maletines material, es imposible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque ha hecho regularizaciones con Hacienda y hará las que sean necesarias, porque siempre habrá quien le pese el dinero aparte de que el que él debe de tener, y además tiene propiedades en obras de arte y demás, lo que pasa es que no lo puede mover porque ahora está en un proceso, pero con miedo a Suiza. ¿Por qué la Fiscalía Española apoya la causa de Suiza? No solo porque la causa de Suiza, le, le, el, el, el fiscal de Suiza, Bertosa, le pida la documentación, no, porque así la Fiscalía Española también tiene acceso a la, a la documentación del, del proceso que se está viendo en Suiza y puede controlar más la situación. No, 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 el, el rey Juan Carlos yo estoy convencida que no se sentará en el banquillo, y no solo porque me lo haya dicho Marchena. No solo por eso, para el libro, no solo por eso, porque es que cae de cajón, cae de cajón. Eso sí, hay que matar al padre para rehabilitar al hijo, pero oiga, no se pase. ¿A España no, pero a Suiza? Claro es como lo del tribunal de derechos humanos de estrasburgo no tenemos ese, a veces es nuestra última opción y ahora con el tema de la monarquía pues eh, los los tribunales suizos a ver eh, la verdad es que la, la protección que tiene Juan Carlos, con, que tuvo Juan Carlos con la prensa, ahora eh, con estos escándalos, eh, los ha dejado en ridículo a los cebrianes y a los eh, especializados en la Casa Real, que, que, que se pasaron eh, 30 años viajando con él y aparentemente no se enteraron de nada. ¿no? Pero a mí lo que me parece lo más grave es que con Felipe... Se repite el esquema y la prensa... Española lo está repitiendo, ¿no? Felipe tiene ya tres amigos íntimos condenados por corrupción. Uno en Mallorca, otro un regatista en Valencia y el famoso Compiyogui, que es de lo más sórdido que ha habido, lo más siniestro eh, eh, en España, ¿no? Y, y, y sigue... Coincidiendo con él en viajes oficiales como la cumbre de Davos. Y la prensa española no lo saca y se lo afea. ¿no? Está siendo buenísima con Felipe la, la prensa. ¿no? Y ahí mmm, tenemos un problema, tenemos un problema, claro. De todas maneras, aún con todo, yo creo que si consiguiéramos eh, políticamente. Eh, eh, provocar que se celebrase un referéndum eh, sí se ganaría porque una cosa es que ahora mismo, pues a mucha gente eh, lo que le preocupa es otra cosa. no, el problema monarquía-república le preocupa la crisis, le preocupa la pandemia, le preocupa... Mm, pero si se plantease eso y, se, y habría un debate eh, y una campaña a favor... Si quiere los monárquicos a favor de la monarquía, que lo iban a tener muy difícil para justificar la monarquía, como decía una vez eh, Luis María Anson, que para defender la monarquía hace falta una gran disciplina mental. Si hace falta una gran disciplina mental, es pues muy difícil defenderla como institución. ¿no? Si ese debate se diera en la sociedad de cara a un referéndum, que también hablaríamos los que estuviéramos a favor de la República, y si a las nuevas generaciones, y no tan nuevas, se les plantea la pregunta y tienen que ir a votar y decidir, y van a votar muy poquitos a favor de la monarquía, yo estoy convencida. Pero creo que los eh, partidos políticos de, del arco eh, parlamentario. eh, pues eh, no son los que no lo ven demasiado claro no es los que están un poco frenando eso y, y nunca lo llevan al parlamento abans, Ignacio, i t'ho pregunto com a professor en ciència política, la, la Rebeca apuntava, no sé si, si també ho comparteixes, que des de que Podem va entrar a, a govern, d'alguna manera doncs, ha anat enrere o ha, ha sigut menys beligerant amb la qüestió sobre la, la república i la, i la monarquia. No sé si comparteixes aquesta visió i si podries eh, doncs, donar-nos quin és la teva, el teu anàlisi sobre el paper que ha fet Podem a l'hora de, de tractar doncs, tots els escàndols que estan afectant a la, a la monarquia en aquests moments. Bueno, no és no fàcil la pregunta. Vamos a ver. Eh, Podemos, como cualquier otro partido, cuando llega al gobierno, tiene que hacer algunas renuncias, eh, algunas importantes, ¿no? Eso le pasa con todo partido, vamos a decir así, transformador que llega, descubre que la realidad es un poco más compleja de lo que había imaginado inicialmente, que hay más resistencias, que el Estado frena, que hay grupos de poder formidables, etcétera. Eh, yo lo veo un poco distinto de Rebeca. Es verdad que institucionalmente Podemos ha tenido que eh, mostrar un, un, un cierto respeto o guardar las formas con la monarquía. Pero yo creo que precisamente, eh, claro, esto es muy discutible y habría que analizarlo más en profundidad, ¿no? Pero mi, mi impresión como observador es que a medida que Podemos ha tenido que hacer más concesiones en cuestiones socioeconómicas, ha sacado más el tema de la monarquía porque sabe que sus votantes eh, son... el 98% son republicanos, ¿no? Entonces, aunque sabía Podemos que no iba a poder producir una crisis en el sistema monárquico, pero ha hecho declaraciones fuertes y ha insistido mucho en el asunto de la monarquía, y creo que lo hacía como estrategia de compensación, porque no podía convencer al Gobierno de que hiciera algunas de las cosas que estaban acordadas en el pacto inicial, o no podía... Arrastrar al gobierno hacia posiciones más progresistas. Entonces, yo no creo que Podemos haya renunciado en absoluto, haya eh, amortiguado mucho el, el mensaje republicano. Al revés, yo creo que es, estos han sido los años en que más se ha cuestionado la monarquía desde un partido con representación parlamentaria, con una representación parlamentaria importante. Y, pero lo que creo es que también ha tenido un, un, una motivación retórica importante, es decir, para, para tratar de cubrir. Las renuncias o los sacrificios que ha tenido que hacer en otras áreas. Si Podemos, además de hacer estas declaraciones, vamos a decir así, fuera del Parlamento, en entrevistas, en declaraciones, en ruedas de prensa, etcétera, en el Parlamento la hubiera montado, hubiera montado algún acto así muy explícito de repulsa al monarca, yo no quiero pensar qué habría sucedido con Podemos. Es decir, que si ya los han prácticamente estrangulado cada vez que cuestionaba algunas cosas, si hubieran hecho institucionalmente algo en el Parlamento, eh, no, no, no sé si les habría compensado o no. Entonces yo más bien creo que no, que ahí no han bajado el pistón en el asunto republicano, aunque saben que es eh, una causa de un éxito muy lejano, ¿no? o un éxito muy incierto, pero yo creo que sí han estado insistiendo en esa cuestión. Anna, comparteixes que podem estar calibrant eh, com eh, tracta la qüestió de la monarquia per una qüestió de supervivència al govern? El tema de, del gobierno es, es complicado, porque es verdad que una cosa es estar en la oposición y hacer una campaña electoral y otra cosa es gobernar. Eso lo sabemos todos y no solo le pasa al gobierno central, le pasa también al, al, al gobierno de la Generalitat y a todos los gobiernos autonómicos, incluso municipales. En todo caso, sí. Eh, estoy de acuerdo con lo que dice con lo que dice Ignacio. Yo creo que Podemos sí ha hecho una buena labor y, y sobre todo hizo una buena labor en el plano legislativo. O sea, eh, Podemos eh, se desgajó de su socio de gobierno para pedir una investigación sobre el rey Juan Carlos que, que os comentaba varias veces que os comentaba antes que, que ha sido negada pese a los informes favorables de los letrados de la Cámara que a mí es que eso me parece gravísimo y, y, y ha sido eh, eh, abortada precisamente porque eh, el Partido Socialista se ha ha negado rotundamente y se ha juntado con PP y con Vox, porque Ciudadanos también la apoyaba, para, eh, para para frenarla, lo cual me parece pues indecente directamente, indecente directamente porque estamos hablando del jefe del Estado, del que fue jefe del Estado durante 40 años. Eh, más allá de eso, eh, recordar que el, las críticas del, del, de Unidas Podemos contra el discurso del 3 de octubre del rey Felipe. Eh, no olvidemos que quien es el presidente del grupo parlamentario de, de Unidas Podemos en, en Madrid, en el Congreso de los Diputados, es Jaume Sens, que creo que ha sido siempre muy contundente con sus críticas con eh, el discurso de Felipe VI y, y en todas las iniciativas parlamentarias eh, con respecto a la monarquía se han desgajado completamente del gobierno, el cual, eh, gobierno creando tensiones internas muy importantes. Porque, claro. El PSOE se siente culpable. Yo, te, yo antes de eh, conozco a Pedro Sánchez desde hace muchos años y antes de, antes de que fuera siquiera secretario general del Partido Socialista, él se declaraba un republicano convencido y no tenía ningún problema en decirlo. Pero bueno, es verdad que ha habido distintas versiones ya infinitas de Pedro Sánchez y no sabemos con cuál quedarnos. Pero ento, yo me quedo con esta última, ¿eh? la que está haciendo ahora de los indultos y tal, y de la ley trans y más. Eh, pero, pero en todo caso... Eh, es, es muy difícil eh, tener un gobierno de coalición y, y, y estar en contra de los postulados entre socios, eh, pero también la ministra Yolanda Díaz ha sido contundente al respecto antes de ser vicepresidenta. Entonces, sí, yo creo que, que Podemos ha hecho lo que ha podido, pero es que tienen 35 diputados. Es que tienen 35 diputados. Súmale lo de los nacionalistas e independentistas, pero ya está. Insisto, mientras el PSOE no sea el que dé la vuelta a la tortilla, aquí no va, creo que no va a ocurrir nada. Aprofito para plantear una de las cuestiones que nos va rival alfonse Beck, que nos está siguiendo a distancia. Plantea, ¿la lucha del pueblo catalán por su autodeterminación es la punta de lanza de ruptura del régimen monárquico del 78? Y si fuera así, ¿No sería lógico que todos los demócratas y republicanos apoyaran abiertamente el derecho a realizar un referéndum de autodeterminación en Cataluña? Absolutamente. Y creo que todos los demócratas apoyamos el derecho a realizar un, un, un referéndum en Cataluña. Y si no es punta de lanza... Eh... El independentismo catalán, no es, si no es la puntada de lanza contra el régimen, es un punto muy importante, muy importante para eh, poner en cuestión el régimen del 78, desde luego que sí, y, y en ese sentido es eh, eh, positivo para, para todo el conjunto de, del Estado español, sin duda ninguna. ¿Mm? Sin duda ninguna, y ha sido un gran avance el republicanismo que desde Madrid también se ha vivido, porque mmm, fijaos que lo que ha hecho Podemos ha, ha sido mucho con los pocos diputados que tiene. Yo también creo que si no hubiera eh, eh, suavizado tanto ciertas posturas políticas, igual tendría mmm, más representación, porque en Madrid no tenemos ningún partido. Eh, de ámbito que con representación parlamentaria, pequeñitos que no llegan a tener ningún representante, sí, pero con representación parlamentaria, que tengan su programa eh, postulados republicanos, ni que se pida un referéndum. Y en las últimas convocatorias, antes del pacto de, de, de gobierno de, de Unidas Podemos con el PSOE, para el pacto Podemos-Izquierda Unida, eh, podemos le impuso a Izquierda Unida dejar fuera del programa, y lo dejaron fuera con mucha polémica y mucha discusión por parte de algunos sectores de Izquierda Unida, tres eh, puntos fundamentales, que no está mal recordarlos hoy. No hablar de nacionalización de las eléctricas, no hablar de enseñanza concertada. Y no hablar del referéndum por la república para llegar a un electorado más amplio eh, pensó Podemos ¿no? y claro en Madrid no tenemos a quien votar que, que defienda la República ¿no? porque se han suavizado mucho esas posturas ¿no? entonces eh, no es a veces que, que pueda hacer poco sino cómo mmm, decides que ¿Qué vas a hacer? ¿La estrategia política que vas a seguir y tal? Que a veces eh, se equivocan. Ignacio, sobre la pregunta que planteaba Lalfons. Yo le, le haría una recomendación que es que lea el libro reciente de Jordi Serrano, Carta a un Republicano Español, donde de, defiende esa tesis y la desarrolla eh, completamente. La tesis de la necesidad de la República como, ah, claro, claro. como claro, forma claro. de frenar el, 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 la nueva derecha nacionalista española. Sí, sí, es que además toda militancia y todos los simpatizantes de Podemos son republicanos, sí, sí, pero la cúpula eh, decidió esa... esa estrategia política en las últimas convocatorias. Claro que, que son republicanos, lo sabemos todos, no lo pueden esconder. I Anna, sobre el paper d'aquesta reivindicació de l'autodeterminació a l'hora d'esbarlar de, eh, aquest eh, règim monàrquic del 78. Hombre, és es que a mi no, no, no me cabe en la cabeza que una persona que se dice demòcrata primero apoye la monarquía y segundo no le dé derecho a un pueblo si tiene la representación mayoritaria para pedir un referéndum, no le dé de el derecho de modificar la ley. O sea, yo no lo entiendo. La ley es modificable. Es que nos venden la ley como si fueran absolutamente inmutables. Bueno, pues entonces las leyes franquistas, como eran ley, pues también eran buenas. Hombre, no. Las leyes se modifican en función de los intereses de la democracia. Y si un pueblo, como el catalán, tiene una mayoría que pide un referéndum, creo que está en el 80 o el 90% en este momento, aunque no todos piden la independencia, pero sí piden un referéndum, es que, ¿cómo no se va a modificar la ley? Sea la Constitución o sean leyes menores, me trae sin cuidado. O sea, es inherente a la propia democracia la modificación de las leyes en función de la exigencia social, que al final la soberanía donde reside es en los ciudadanos y ciudadanas, no en unos tribunales que se erigen como defensores de leyes inmutables. Incluida la unidad de España, la sacrosanta unidad de España, es que me da igual. Es que me da igual. O sea, me, 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 es absolutamente indisoluble la petición del referéndum y la, el rechazo a la monarquía. Esto es la, la instauración de una república, para mí, democráticamente. Si hablamos de democracias plenas, con ese vocablo que tanto se les llena la boca, claro. Además, las leyes no siempre son sinónimo de justicia. No, no, es que la, la justicia la dictan las leyes. No, no. Y me vuelvo a remitir a las leyes franquistas. No. Y, por cierto, tenemos unas cuantas todavía. ¿eh? Us, us llanço una última pregunta abans d'obrir el torn al públic i us la plantejo perquè és d'actualitat a Catalunya i, a més a més, és recurrent. Cada vegada que ve el rei a un acte protocolari, a un acte públic, a un acte institucional, doncs ens trobem amb la polèmica de que el govern de la Generalitat doncs, sovint el que fa és plantar ho No? I acte seguit ens trobem amb la rèplica des de la Moncloa de que això no pot ser, per exemple, poso com un exemple molt clar, eh, el que va passar al Mobile, però el que va passar també a la SEAT, no? que aleshores es diu que el govern està fent un lleig a la SEAT per, per no anar a un acte on hi participa el, el, rei. Ho considereu justificable que es deixin aquestes cadires buides des, de, des del govern de, de Catalunya? Donada la situació de la monarquia i de la relació concreta, i abans la Rebeca ho apuntava, hi ha un fet diferencial no, de, de, de Catalunya respecte a la institució monàrquica, ho considereu justificable? Ah, no, bueno, yo es que como había acabado de hablar, pues pensé que iban a empezar ellos. Yo, ah, desde luego, a ver, eh, yo creo que hay varios planos aquí. Eh, una cosa es la cortesía institucional y otra cosa es el ataque directo que el rey Felipe VI, del que hablaba antes, hizo contra el independentismo el 3 de octubre. Entonces es lógico que haya una manifestación de protesta. Y luego está el tema del besamanos. Por el que no hay que pasar en ningún. de ninguna forma. Por muy cortés y educado que seas, o sea, es que me parece una, una cosa absolutamente fuera de fuera de, de, de época, totalmente. Entonces me pareció bien, me parece bien que no lo reciban. A modo de protesta por lo que hizo el 3 de octubre, y no ha habido una disculpa ni una enmienda del rey Felipe VI de ese discurso, ni, ni en esos discursos tan etéreos que hace él para no mojarse en nada, ni siquiera ha, ha tenido un, una palabra amable para, para la Cataluña independentista, me parece bien. Y también me parece bien que posteriormente sí se hayan sentado. anteponiendo los intereses económicos porque allí había dos representantes en la cena, me refiero, en la cena del domingo había dos representantes del Mobile me parece bien el CEO y, y otro representante más, me parece me parece bien que hayas sentado, sentado con el presidente de la Generalitat, con el Rey Felipe y que él haya dicho pese a todo lo que nos has hecho con ese mensaje, yo estoy aquí porque soy mejor que tú y además De todos los allí sentados, el único en el que no han elegido las urnas, aparte de los del mobile, es al rey. Y es un mensaje también muy potente. Estaba Ada Colau, estaba el rey, estaba el Pedro Sánchez y estaba Per Aragones El único al que no hemos elegido los ciudadanos es al rey. Y ese es un mensaje potente que, si se sabe utilizar pedagógicamente bien, también puede ser positivo para el independentismo. Sobre los límites o no límites de la cortesía institucional. Sí, son decisiones políticas que hay que tomar con cuidado, claro. La cortesía institucional, pues está bien. Lo que pasa que las leyes de protocolo también establecen unas diferencias eh, excesivas, y yo tam no estoy a favor de cumplir todas las leyes del protocolo, ¿no? protocolo, por ejemplo, establece que, que el rey puede tutear a todo el mundo, pero tú le tienes que llamar majestad o señor. Entonces, ese tuteo borbónico, que además lo practican porque son muy campechanos, pues es un, un, una señal de desigualdad, porque a ti te tratan como tú, pero tú a ellos los tienes que, que inclinar la cabeza y tal. A mí, esos, esos, eh, esos rituales protocolarios que son una inclinación, un besamanos y tal, creo que son excesivos, por supuesto. Ahora hay que ser cortés con. Con el jefe del Estado que viene bien. Sí, puede ser. ¿Algo a añadir? No, eh, ¿Tú con el rey? Yo, sí, sí, sí. sí. Yo sí. No. De hecho, ya estuve una me vez. Sí. No, eh, a veces me han invitado a tertulias políticas y siempre he dicho que no, porque tengo este tipo de preguntas, porque me quedo completamente <laughs> paralizado. Me, eh, o sea, no, no sé qué pensar, porque, claro, hay una lógica institucional en la cual conviene. Eh, hay una lógica política que de, de, de hacer expresar el malestar por las actuaciones del rey en Cataluña, pero luego hay otro tipo de consideraciones, eh, cómo conseguir eh, por parte del movimiento independentista o republicano catalán. una mayor complicidad con la opinión pública española? ¿Ayuda a esto o más bien cae una fosa más profunda? No sé, hay multitud de consideraciones. Entonces, no voy a las tertulias porque no sé responder a estas preguntas. Eh, preguntes preguntas de la sala, es el vostre torn. Vinga, endavant, que has sigut el primer. I, i deixeu-me apuntar una cosa, que sempre em trobo amb el mateix. Les dones, atreviu-vos a preguntar, que jo vull aquí preguntes paritàries. Endavant. Espera, que em sembla que la pròpia el micròfon. Ah, molt bé, gràcies. Dic, la veritat és que últimament eh jo tinc una lluita interior. I és que em dona la sensació de que a vegades l'esquerra, la nostra esquerra confon la realitat amb els desitjos I estic una mica far. Necessitem autocrítica. Necessitem pensament eh, que porti idees noves. No és possible que estem en el mateix, en el mateix, en el mateix. Republicans, a Espanya poder hi molts, però no es veu. Per tant, aquest, aquest nostre país és un país de, que viuen com si fos, viuen com si fos des de l'època de Puyol com si fos un país independent, ara com si fos una república, ja està bé, senyors. Mm, aterrem, aterrem i no confonem la, els desitjos amb la realitat. Perquè, evidentment, diu, aquest PSOE són uns miserables. Són uns miserables. Hòstia, doncs, que torni el Rajoy o la seva, o la seva quadrilla. Jo a vegades és que em quedo perplexa. I, i, i sobretot quan escolto gent com vosaltres amb alguna excepció que esteu normalment als mitjans de comunicació i dic, hosti, però, bueno en quin país vivim? Vivim en un país real on lo possible és possible i lo que no és possible hem de mirar a veure de, de canviar-lo o realment vivim doncs gràcies, més que una pregunta era una reflexió. No, no, però, una reflexió que que al final sí, sí, el sí, que sí. pregunto és, escolteu, sortim de la situació. Ho recolliran des de la taula, i fem una pregunta més i així recullen des de la taula. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, Cap allà. Bueno, una de las cosas que eh me preguntat sempre si de cara als mitjans de de comunicació eh catalans si s'ha fallat bastant o si no se dona molta importància a la connexió amb con el de d'Espanya. Lo, lo que diem la Espanya la profunda <laughs> i a el nivell Madrid. de poble si no lo comuni... no no haga fe eh suficiente preocupación en comunicarnos con el resto de España, porque por ejemplo ya cuando he ido a Madrid me tengo que barallar con la mateixa família. Porque me han presentado una Catalunya en la que yo les di la Catalunya que me estoy presentando es la que yo estive Aleshores hi ha hay un desconocimiento total de los desitjos de Catalunya, de la historia de Catalunya y de lo que Catalunya demana y un desconeixement total. Si eso no se podria posar mm, una miqueta més de d'interès de de interés en connectar més con el poble con el resto de d'Espanya, con el poble espanyol para 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 que que ajuden, para que ayuden a que a aquesta situació, perquè penso que manca manca connexió de Catalunya ah. con el resto de España. Ara recollim les dues qüestions des de la taula. Haig de dir que jo com a periodista d'un mitjà de comunicació català diria que hauria de ser recíproc, en tot cas, no? I de vegades la dificultat és també aquesta. Endavant. Rebeca. Dale eh, eh, ahí. La, la comunicació amb Catalunya des de Madrid és molt difícil, està molt mediatitzada per... Y, y es es una, una situación complicada que sí los medios de comunicación deberían hacer más por mm, favorecer ese entendimiento ¿no? eh, sí que hay iniciativas en Madrid de acercamiento al, al tema catalán hay una plataforma de apoyo a Cataluña hay actos algunos eh, se montaron en, eh, que se montaron en apoyo a eh, contra las cargas eh, del 1 de octubre y contra las sentencias y tal cual. Sí, hay eh, un, una, una España progresista también, pero no es la que más sale en los medios de comunicación. Eh, sí, sí que los medios de comunicación debieran hacer más por, por favorecer ese entendimiento. Sí. Y depende mucho de, de la voluntad también de hacerlo, no, no solo de lo que te dejan. Eh, publicar en los medios, sino eh, que hay que mm, ampliar los límites eh, que, nos, que nos dejan ir eh, ampliándolos siempre un poco más, ¿no? para llegar un, un poco más lejos. Y eh, lo de estar en la realidad o eh, estar en, en los deseos, políticamente yo creo que ahí sí que se entrecruza mucho más la, la realidad y lo que quieres hacer, ¿no? Políticamente, yo hablaba de eh, partidos políticos. no Claro que hay que estar en, en la realidad, pero pero hay que querer ir eh, más allá. Y a veces, eh, yo creo que mmm, aquí también, en, en Cataluña también, pero más fuera de Cataluña, eh, nos han convencido de que tenemos unos límites eh, demasiado estrechos de lo que podemos y no podemos hacer. Por ejemplo, eh, no se podía hablar sobre el rey. Y pues se habló y tampoco pasó nada, ¿no? Se empezaron a publicar cosas y hay que ir rompiendo esos límites y, y saliendo fuera. ¿no? Y la realidad a veces es estrecha y hay que ampliarla. Ana, sumo a la teva respuesta una pregunta que te al Jaume Albalá. Que pregunta, ¿por qué mencionas que si hubiese un 70% de independentistas la cosa cambiaría? Sí y añade hay democracia del 50% de dos tercios o del tres puntos suspensivos no sé cómo interpretar esta última parte de la pregunta yo creo que para que para para que una comunidad como Cataluña y eso te lo admiten los propios líderes independentistas sea independiente necesita un apoyo ma, eh, mayor que el del, que el de la mitad de los catalanes o sea, es una cuestión lo suficientemente seria como para para tomársela en serio valga la redundancia no y el propio Oriol Junqueras lo dijo. Eh, todavía no tenemos el apoyo necesario eh, y por eso fracasó la vía unilateral. Más allá de que el Estado se subestimó el, el poder del Estado central, se subestimó de, de, de una forma, pues probablemente muy ingenua, eh, y me incluyo. Y me incluyo. Esas cargas policiales ni yo me las esperaba. Y conozco bien el, el terreno en el que se mueve la derecha. Entonces, y Me refiero también a la estatal, no solo a la de los gobiernos, eh, al gobierno de entonces de Mariano Rajoy. Eh, yo creo que si, si hubiese un apoyo de independencia ese del 70%, es que a ver, la representación parlamentaria del independentismo sería muy potente. Entonces, claro, habría una reivindicación social a la que, a la que el gobierno, al menos el que está ahora, desde luego si está a la derecha, volveríamos eh, pasos atrás. Y volvería a ver la misma represión sobre el Estado que hubo durante el, el gobierno de Mariano Rajoy, la misma represión del Estado sobre Cataluña. Pero si hubiera una representación del 70%, habría que plantearse muchas cosas. El gobierno actual de Pedro Sánchez confía en su política de seducción. Y el gobierno de Per Aragones confía en su política de seducción. Cada uno tirará para un lado. Pero lo importante es que no exista eh, la judicialización que se ha hecho. Durante todos estos años, tan injusta y desproporcionada contra los líderes del proceso. Entonces vamos a ver qué pasa, pero una democracia normal es que las incluso las propias instituciones europeas ya no podrían ampararse en él. Es un problema interno de, de España. No, no. Es que una comunidad autónoma está pidiendo, con el 70% de apoyos, que se haga ser independiente. Puedes negarle la independencia, pero ¿puedes negarles el referéndum? ¿Puedes negarles el referéndum? Sin que se te venga todo el, todo el, el aparato social catalán y luego veríamos lo de, lo de otros eh, territorios que lo apoyarían también, ese referéndum, como País Valencia o Euskadi. No, no puedes negarlo. No puedes negarlo, porque entonces ya no serías una democracia plena, insisto, eso que les gusta tanto. ¿Es preguntas? Yo puedo decir algo de Y las tanto, preguntas. por supuesto. Sí. Por supuesto. No, y, y, yo simpatizo con lo que ha dicho. Yo simpatizo con lo que ha dicho Joaquín antes, pero creo que eh, este debate que tenemos sobre monarquía frente a república que visto desde fuera puede parecer un poco una burbuja. Artificial de la izquierda, el principal responsable de que exista este debate ahora es la monarquía actual. Quiere decir que eh, si la, monarquía, la monarquía lo dejó todo muy bien atado en la transición a la democracia y si la monarquía se hubiera comportado de otra manera, probablemente no habría surgido este debate. Eh, desde un punto de vista casi biográfico, yo tengo que decir que yo nunca me preocupé demasiado por el asunto de la monarquía, me pareció un asunto totalmente irrelevante dentro de la política española. Hasta recientemente, es decir, hasta que empieza el caso, no, si empiezan a aparecer cada vez más historias y descubres que, que el rey estaba desnudo. Eh, entonces, sí, entonces, yo creo que, que es la propia monarquía la que ha creado un debate que podía haber evitado. Pero ahora ya está el debate aquí, ahora no podemos rehusarlo. Sabemos que en el corto plazo los partidos mayoritarios no van a reaccionar, pero se trata de empujar, no, considerar no que es eh, una cuestión de vida o muerte, pero sí que hay que empujar porque es muy grave que el jefe de Estado fuera un corrupto de las dimensiones de las que era el rey Juan Carlos. X. Y eso tiene consecuencias que van más allá del rey de la monarquía. Es que es, tiene un efecto disolvente sobre la legitimidad de la propia democracia española, no, y sobre la imagen que podemos transmitir también al resto de, del mundo. Entonces, yo creo que una vez que ha pasado todo esto, ya no podemos eh, cerrar el debate diciendo que esto es una diversión o un pasatiempo de la izquierda. Tampoco podemos hacernos ilusiones de que la República esté a la vuelta de la esquina, pero la sociedad civil es compleja y plural y una parte de ella yo creo que tiene toda la legitimidad del mundo para, para poner un poco de presión. Sobre la cuestión de los medios de comunicación y cómo se presenta la, la cuestión de Cataluña y España, yo creo que hay muchísimo que hacer por las dos lados. ¿eh? Por ejemplo, yo eh, viviendo en Madrid, yo me pongo enfermo cada vez que se refieren a los políticos independentistas como golpistas, y he escrito no sé cuántos artículos tratando de desactivar eso sin ningún éxito. Pero es una barbaridad, es una barbaridad asimilar los sucesos de otoño del 17, por mucho que uno esté en desacuerdo con la independencia y con los partidos independentistas, asimilar eso a un golpe de Estado. Eso es una barbaridad, desde cualquier punto de vista. Entonces, eso hay que rebajar ese tono, porque es muy ofensivo para la gente que, que cree en la independencia o la gente que vota a estos partidos. Pero al mismo tiempo, en Cataluña también hay que bajar el tono con respecto a lo que es España. Es, yo tengo muchos colegas que son menos comprensivos de lo que yo soy y se ponen enfermos cada vez que desde Cataluña se dice que España es como Turquía. Entonces, la democracia española, evidentemente, es una democracia imperfecta y no está al nivel de las democracias escandinavas, pero la comparación con Turquía también es una pasada. Quiere decir que es que. Cualquiera que conozca un poco cómo funciona la política en Turquía, donde ha habido unas purgas recientes tremendas, se han expulsado a miles de profesores de universidades de sus cargos, a periodistas encarcelados. Es decir, la, la, la situación de Turquía no tiene nada que ver con la de España, ¿no? Entonces no costaría tanto, no costaría tanto, ya sé que los políticos tienen sus incentivos, pero que al menos la sociedad civil rebajáramos un poco el tono para que entendiéramos que esto no es una oposición absoluta entre Cataluña contra España o España contra Cataluña, sino que hay otras maneras de entender ese asunto. Y con respecto a la tercera cuestión, la de la mayoría cualificada, eh, Ana ya ha dicho la importancia que tendría una mayoría muy amplia eh, con respecto a la política nacional, pero es que además, si hubiera una mayoría muy amplia en Cataluña a favor de la independencia, mucho más amplia de la que hay ahora, porque en términos de censo eh, se aleja mucho de la mitad de la población catalana, si hubiera una mayoría clara. Estable y contundente a favor de la independencia, eh, el resto de instituciones europeas y de países europeos no habrían reaccionado con la indiferencia con la que reaccionaron en 2017. Es decir, los alemanes y los franceses y los escandinavos. Eh, si hubiera una evidencia clara de que en Cataluña hay un 55, un 60% de la población, no de los votantes, de la población a favor de la independencia, no se habría dejado que España hubiera hecho lo que hubiera dado la gana. Es decir, aquí habría habido una presión muy fuerte de la Unión Europea para, para procesar políticamente este conflicto. Pero yo creo que cuando las, los primeros ministros, los gobiernos europeos, ven que está tan empatada la cosa, pues prefieren quitarse de en medio, que es lo más sencillo, ¿no? Porque no se plantea un verdadero dilema democrático. Ahora, si hubiera una mayoría muy abrumadora. la presión sobre España sería enorme y no podrían hacer otra vez esto de recurrir al Tribunal Supremo y montar un caso artificial de, con acusaciones de rebelión, etc. etc. Em sembla que hi havia quatre mans aixecades. Ah, m'estan dient que no, no, no tenim temps de més. Em sap molt de greu, però us agraeixo molt la vostra participació, evidentment. Gràcies també a la Rebeca, a l'Ignacio, a l'Anna. Crec que ha sigut un debat interessantíssim. I bé, les jornades continuen i, per tant, doncs, que tingueu molts bons dies.